En esta forma, Radio Oro, WORO, Corozal, Puerto Rico, que opera en 92.5 MHz con 50.000 vatios de potencia, finaliza su programación por el día de hoy, viernes. Esperamos que nuestra programación haya sido de su entero agrado. Suplicamos sus comentarios y sugerencias escribiendo a Radio Oro, apartado 415, Atorrey, Puerto Rico, 00919. Buenas noches de Radio Oro. WORO Radio Oro despliega sus ondas en el cuadrante 92.5 FM en el verano del 1968. Fue el empresario José Arturo Papo Fernández, puertorriqueño de pura cepa y pionero de la radiodifusión en Puerto Rico, quien, muy orgulloso de su país y amante de la música folclórica y clásica, logró realizar su sueño de establecer una radioemisora. Pero no cualquier emisora. Tenía que ser una emisora de calidad. De ahí surgen las siglas Oro. Precisamente, según Papo Fernández, por el valor y la calidad del oro, además, por lo de que el tiempo es oro, eslogan que todavía sigue vigente en la programación de la emisora. Fernández buscaba un sitio para instalar la antena y un muchacho del barrio Palmarito de Corozal, que trabajaba con él, le indicó que allí vendían un terreno. Fue con un amigo que tenía un avioncito. Sobrevolaron el área de Palmarito y tomaron una foto del lugar. Ese era el lugar perfecto para su gran proyecto, con las siglas Oro, contenidas en el nombre del pueblo Corozal. A 2.500 pies sobre el nivel del mar, transmitiendo con una antena de 300 pies de altura y con 50.000 vatios de potencia, empieza Radio Oro. En 92.5 MHz. Transmite Radio Oro, WORO, Corozal, Puerto Rico, Radio Oro. En sus comienzos transmitía mucha música típica, la danza puertorriqueña, música instrumental estilizada y criolla de diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, bajo la dirección programativa de Carlos Rodríguez. Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol. En aquel entonces no era muy fácil conseguir este tipo de música en el mercado local, así que en cada viaje que Carlos hacía a Latinoamérica cuando iba de vacaciones, aprovechaba para comprar discos y traer nueva música para la emisora. De este modo, ha mantenido una programación única en las ondas de la banda FM. A principio, la música y los comerciales se grababan en un estudio que había en la tienda Electrónica Fernández, también propiedad del señor Papo Fernández, en la Eleanor Roosevelt de Atorrey, y luego se enviaban a los estudios de Corozal con el señor Molina, vendedor de la emisora desde sus inicios. El siguiente regalo musical les llegará como una gentileza del restaurante La Brasa Steakhouse en Manatí. Para los amantes de la buena comida, en Arecibo hay un restaurante que se recomienda por sí solo: Café El Conquistador. Sony, da la hora. Toda mujer atesora su apariencia. Vestir con elegancia es su ley. Rosma Fried Chicken and Burger, un restaurante único en su clase en el centro de Puerto Rico, con las mejores. Mi primer recuerdo de oro era cuando yo estaba, me había acabado de graduar del cuarto año. Me encontré con un amigo y me dijo que estaban buscando a los locutores para una emisora que iban a abrir nueva en Corozal. Y fui a entrevista con el dueño de la emisora, cuando eso tenía una tienda de vender cable, de vender equipos de radio, televisión, micrófono, bueno, de todo. Me entrevistó y rapidito me dio trabajo. En ese tiempo no había mucha música así en el mercado local, y conseguimos un amigo nuestro allá en Argentina, que ese producto llegaba a Argentina directamente de Europa, y
y nos los traía, nos los enviaba por correo acá a Puerto Rico. Entonces después de un momento, cuando yo cogía vacaciones, que yo iba a esos países, Argentina, Brasil, Chile, todos esos países de Latinoamérica, yo compraba, me llevaba buena parte de dinero y compraba la música. Me iba por todas las tiendas de disco a escoger entre todo lo que había, y ahí empecé a buscar música, el producto que se quería en Radio Oro. Radio Oro pasa a manos de la Iglesia Católica y del Arzobispado de San Juan en 1980, cuando el cardenal Luis Aponte Martínez se la compra a Papo Fernández. Es entonces cuando los estudios de transmisión y las oficinas administrativas se trasladan al edificio donde estamos actualmente, en la calle Carbonel número 415 de Atorrey, pero manteniendo en Corozal la torre y el transmisor. Al cardenal le gustaba mucho la programación que tenía Radio Oro y no quería hacerle grandes cambios, por lo que conserva a Carlos Rodríguez como su director de programación y voz oficial, labor que realizó durante 46 años hasta el 2014. Poniendo alas a cada sentimiento. En estos 50 años han pasado por Radio Oro varios directores y gerentes, entre los que podemos mencionar a Félix Aponte, Padre Juan Pablo Rodríguez, Don Andrés Quiñones Vizcarrondo, Luis Antonio Rivera Yoyo Boin, Padre Carlos Mullins, Betty Pichardo, Ana Meléndez, Alberto Pigui Pérez y el más reciente y actual gerente de las estaciones, Alan Corales, quien dirige la estación desde enero del 2004 y con quien Radio Oro transforma su nombre a Oro 92.5 FM. Oro 92.5 ha sido plataforma de programas únicos en su clase. Entre ellos podemos destacar algunos que se han mantenido en la preferencia del público por muchos años. Estos son Cultura Isleña con Martín Rosado y Ramón Luis Acevedo, 40 años. Canciones Inolvidables con José Manuel Rodríguez, desde 1985, 33 años. Enclave de Jazz con Huito Morales, desde el 1987, 31 años. Y el Benjamín de la Familia, homenaje a los grandes con Javier Arroyo, desde el 2001, 17 años. Bueno, cuando yo llegué aquí en enero del 2004, que fue que comencé con las labores como nuevo gerente de las estaciones, en cuanto a tecnológicamente hablando, ya se había adelantado muchísimo el ingeniero Don Jesús Gómez, Don Tuto Gómez, y el compañero Alfred Gómez, su hijo. Ya habían adelantado bastante con la época que tenía que ver con la digitalización, porque el equipo, entiéndase, el equipo de transmisión nuestro, la consola, ya se había encaminado a eso. Y eso, obviamente, también en el sistema de transmisión nuestro en Corozal, la torre donde está en el monte, en el Cerro Parmarito en Corozal, pues obviamente ya también había una serie de equipos que estaban instalados para que ese proceso digital continuara durante los próximos años y hasta donde hemos llegado ya hoy, que hemos pasado ya 14 años de trabajo y todavía aún se sigue trabajando con otras facetas que tienen que ver con la digitalización. Recuerda que todo este brazo extendido que ha unido lo que tiene que ver las redes sociales con el internet, pues se convierte en cruzar nuestra señal más allá de los mares. Entiéndase, el globo terráqueo ahora pues puede escuchar y disfrutar de muchas estaciones a través del internet, y en ese proceso nosotros hemos estado en los pasados años bregando para que tanto Radio Paz, que ya está en ese sistema y ya está operando, pues próximamente Radio Oro pueda cumplir con esa plataforma digital y poderla compartir con nuestros amigos que día a día, que están fuera de Puerto Rico, pues nos han tocado en la puerta para que eso así ocurra. Ha sido un proceso que ha tardado un poco, porque todo tiene que estar planificado y bajo un presupuesto. Esto no es que prende y apaga, simple y sencillamente hay que pagar unas licencias, y esas licencias cuestan una cantidad de dinero que pues nosotros tenemos que presupuestar para poderlo pagar eventualmente. Eso es lo del cambio digital. Esto está en proceso día a día. Ya nosotros quisiéramos llamarle digital, ya nosotros estamos en ese proceso desde
más allá del 2004. Lo que sucede es que cuando tú integras la plataforma digital, que es donde obviamente tú pones tu estación con tu página de internet y ahí puedes coger el audio, ya eso te lleva a unas proporciones de mayor audiencia, porque no, ya no está la señal saliendo de Corozal para cubrir el 80% de Puerto Rico, ya es la señal de nuestro sonido, nuestra música, nuestra estación hacia alrededor del mundo, al globo terráqueo. Llena tu vida y tu corazón con la mejor música en Oro 92.5. 92.5 Oro. Excelencia musical para todo Puerto Rico. Hoy, 50 años después, se mantiene entre las primeras emisoras en la preferencia del público radioyente. Del corazón de Puerto Rico al corazón de los puertorriqueños. Oro 92.5 FM, la excelencia musical de Puerto Rico. Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico, adereza tu vida con el condimento melódico que le agrada a tu paladar musical. Recuerdos que endulzan tu memoria. El sonido refrescante de los éxitos de hoy. Y los temas de intérpretes católicos que sazonan tu alma. El banquete está servido porque hay momentos que valen oro en 92.5.